Vamos a realizar una actividad positiva para tu cuerpo, tu mente y tus emociones. Se trata de practicar un ejercicio de flexibilidad diseñado por el fisioterapeuta Philippe Suchar, creador de la reeducación postural global y el stretching global activo. Antes de practicar este ejercicio, recuerda que siempre debes solicitar autorización médica. Encontrarás fotografías y explicación completa del ejercicio en nuestro blog. Además, este audio te ayudará a practicar con mayor regularidad y confianza. Túmbate mirando hacia arriba en una colchoneta o sobre una manta o una alfombra. Dobla tus rodillas y coloca la planta de los pies en el suelo. Tus piernas y pies deben encontrarse juntos. Si en algún momento esta posición de piernas te resulta incómoda, Puedes colocar planta con planta de los pies juntas, separando las rodillas y dejándolas caer hacia los lados. Sea como sea tu posición de piernas, intenta que toda tu columna se encuentre apoyada en la colchoneta. Ahora, abre los brazos en cruz, como unas aspas de molino, con las palmas de las manos hacia arriba. Comienza a respirar como te enseñé en el audio llamado la respiración en stretching global activo. Es decir, inspira por la nariz suave y lentamente durante seis u ocho segundos y suelta el aire por la boca como un suspiro y con calma durante seis u ocho segundos. ¿Inspirando en uno? 2, 3, 4, 5, 6. Y exhalando en 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspirando e intentando que el pecho no se eleve excesivamente exhalando mientras se cierran las costillas y contraes un poco el abdomen hacia adentro hazlo muy suavemente evitando contraer la musculatura con intensidad Todos tus movimientos deben ser sutiles inspirando en uno 2 tres. 4, 5, 6, exhalando en 1, 2, 3, 4, 5, 6, suspirando en lugar de soplar. Continúa el ritmo de esta respiración mentalmente. Es importante que que practiques la respiración propia de esta técnica con el audio anterior. Así podrás respirar de forma fluida y atender el ejercicio en sí. Al principio es normal que te cueste un poquito inspirar y exhalar en seis segundos. Practiquemos. Inspirando en 1, 2, 3, 4, 5, 6, Exhalando en 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el audio anterior hablamos sobre la importancia de la respiración fluida, no entrecortada, y aprendiste a respirar expandiendo toda la caja torácica. Esto es muy importante para el ejercicio que vamos a comenzar ahora. Inspira una vez más en seis segundos, intentando no elevar el pecho. A partir de ahora, cada vez que exhales, imagina que tus brazos se extienden como si quisieras alargar la punta de tus dedos. No levantes la zona de los codos del suelo por querer estirar los brazos exageradamente. Solo se trata de imaginar de intentar, no de provocar movimiento. A esto lo llamamos proyectar, es decir, hacer el amago de estirar los brazos como si quisieras estirar la piel con tu conciencia, pero sin moverte. Quizás Notes un suave estiramiento en la parte interna de tus brazos cuando los proyectas mientras cierras las costillas al soltar el aire. Esta sensación es justo lo que buscamos. Inspirando en 1, 2, 3, 4, 5, 6. Al exhalar. Proyecta tus brazos y la cervical imaginando que la cabeza y el cuerpo se separan sin provocar movimiento, solo es una intención. Inspira en seis segundos de forma continua y con calma. Y exhala en seis segundos proyectando brazos y cervical lejos. Inspira en 6 segundos sin elevar el pecho. Expulsa el aire en 6 segundos cerrando costillas suavemente y contrayendo un poco el abdomen hacia adentro. Inspirando sin elevar el pecho y con calma exhala proyectando brazos y cervical y cerrando costillas la próxima vez que yo te indique que sueltes el aire vas a subir los brazos un poco unos tres o cuatro centímetros no los separes del suelo hay que elevar los brazos dirigiéndolos hacia tu cabeza vamos a hacerlos tú y yo a la vez inspiramos juntos juntas en uno dos tres cuatro cinco seis y mientras exhalamos proyectamos brazos y cervical cerramos costillas y subimos los brazos un poco Ahora que hemos subido un poco los brazos, permanece en esta posición otras cuatro respiraciones. Con calma. Sigue mis indicaciones. ¿Listo? ¿Lista? Inspira sin elevar el pecho en uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Exhala contando para ti. En seis segundos, proyectando brazos y cabeza y cerrando costillas. Inspira, contando para ti, en seis segundos de forma continua. Exhala, proyectando brazos lejos de ti y cerrando costillas hacia el centro de tu cuerpo. Ahora, inspira y exhala en seis segundos, siguiendo la cuenta con tus propios pensamientos. Yo permaneceré callada unos segundos. ¿Ya has soltado todo el aire? En la próxima exhalación será el momento de volver a subir los brazos otros tres o cuatro centímetros mientras sueltas el aire. Hazlo con tu propia cuenta mental. Yo permaneceré en silencio estos segundos. Una vez hayas subido los brazos de nuevo, permanece en esta posición otras cuatro respiraciones lentas. Mientras respiras siguiendo tu propia cuenta, te indicaré algunos detalles para realizar el ejercicio con mayor eficacia. Debes prestar atención constantemente a tu posición, sobre todo cuando muevas los brazos. Tu espalda Siempre debe apoyarse en el suelo. Las piernas deben encontrarse juntas con la planta de los pies en el suelo o bien planta con planta de los pies y rodillas separadas. Además, las uñas de tus manos deben tocar el suelo. Todas, incluida la del dedo pulgar. Inspiramos en uno, dos.

Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Las sensaciones deben ser sutiles. Si en algún momento sientes que la molestia del estiramiento es muy intensa, debes bajar un poco los brazos hasta una posición en donde sientas el estiramiento, pero no sientas dolor, y permanecer en esa posición, sin subir más los brazos, Simplemente atendiendo a tu postura y a tu respiración. Si no sientes dolor en ningún momento, sube unos tres o cuatro centímetros tus brazos cada cuatro respiraciones. Es decir, mientras exhalas la cuarta vez, eleva los brazos un poco, proyectando brazos y cervical y cerrando costillas. Debes continuar hasta que la zona de tus codos o tu columna quieran separarse del suelo, o bien hasta lograrte que los brazos queden paralelos en el suelo a ambos lados de la cabeza. Tú decides, por tanto, hasta dónde subir los brazos. El ejercicio es más efectivo cuanto más tiempo lo realices, no cuanto más intenso sientas. Por eso prefiero que encuentres el punto en el que sientas, pero no duela. Así podrás permanecer en la posición hasta el final. Inspirando. En 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exhalando. En 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Vamos a realizar cuatro respiraciones lentas prestando mucha atención a la postura de la columna, a la proyección de brazos y cervical y a la respiración. ¿Preparado? ¿Preparada? Inspira en 1, 2, 3, 4, 5, 6. Suelta el aire.

5, 6 y subiendo los brazos un poco. Exhala en 1, 2, 3, 4, proyectando los brazos y la cervical. Para terminar, flexiona los codos y ubícate en la postura que prefieras para descansar, quizás en posición tumbada de lateral. No te despereces ni te estires, simplemente descansa. ¿Es posible que hayas sentido hormigueo en los brazos o en las piernas? Es normal, no te preocupes. La sensación de hormigueo desaparecerá progresivamente en los próximos minutos. Si esta sensación permanece contigo durante unas horas, es señal que la musculatura de la zona está muy contraída y que debes visitar a un fisioterapeuta para aliviarla. Sea como fuere, es cuestión de minutos que el hormigueo desaparezca por completo. Permanece descansando en esta posición tumbada durante dos minutos, respirando con calma y notando las diferentes sensaciones en tu cuerpo. A continuación, siéntate y permítete recuperar la verticalidad poco a poco, incorporándote de forma fluida. Cuando te encuentres en pie, dedica unos segundos a descubrir cómo ha cambiado tu cuerpo tras la sesión. ¿Sientes alivio? ¿Sientes que flotas? ¿Has logrado reducir tus molestias? Realiza esta actividad una vez a la semana. Es un buen complemento al entrenamiento en método Pilates. Así, cuando vengas a clase, tu cuerpo estará preparado para moverse con precisión, control y fluidez y podrás aprovechar el entrenamiento al máximo. Ahora, disfruta de tu nuevo cuerpo.